1943 se cristalizó un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular, más tarde Universidad de Caldas. Se convirtió en institución nacional, hoy reconocida entre las mejores, con un nivel de acreditación de alta calidad. Nuestra Facultad de Ciencias para la Salud se gestó en 1950. Desde entonces, ha fomentado el desarrollo del país en el campo de la salud y la educación. Podríamos decir que la Universidad de Caldas, con su Facultad de Medicina, se ha convertido en el alma mater y se ha convertido en la cuna del desarrollo de medicina y el desarrollo de las ciencias relacionadas con la salud en la ciudad. Los programas de medicina, enfermería, licenciatura en educación física, recreación y deportes y tecnología en regencia de farmacia permiten la formación de profesionales íntegros, capaces de aportar a soluciones de gran impacto para el país. Nos han enseñado cómo tratar una enfermedad, sino cómo tratar un paciente, cómo tratar una persona, cómo tratar una familia. Entonces no solamente ha sido una formación eminentemente académica, sino fuertemente humana. A través de los programas de especialización, maestría y doctorado, se ha construido un grupo interdisciplinario con sólida formación académica y humana, capaz de asumir problemas prioritarios y generar propuestas que mejoran la calidad de vida de la población. Gracias a los grupos de investigación, se ha logrado generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos que contribuyen a los grandes retos de nuestra época. En la Facultad de Ciencias para la Salud, contamos con modernos espacios que permiten una formación integral de sus estudiantes. El Centro de Simulación Clínica permite desarrollar habilidades y destrezas en un entorno hospitalario simulado con equipos de alta tecnología. Nuestra biblioteca, con su Salón de Memoria Histórica, permite la preservación y acceso a información interdisciplinaria necesaria para complementar la formación profesional. Gracias a nuestra IPS universitaria, se prestan servicios en salud que contribuyen al óptimo desarrollo y calidad de vida de nuestros usuarios. A través del Grupo de Investigación y Prestación de Servicios en Salud Electrónica, Telesalud, se han apropiado soluciones innovadoras en telemedicina y educación virtual, permitiendo un reconocimiento nacional e internacional. Los avances de nuestra facultad son para mí motivo de gran orgullo. Cada uno de ustedes hace parte de nuestra historia institucional y estoy segura que aportarán en nuevos progresos. Recuerden, esta facultad es seguir haciendo nuestra casa. Nuestra facultad evoluciona. Especialización, innovación e internacionalización.
Comprometida con la generación de soluciones para la sociedad a la que sirve, la Universidad de Vigo ha definido tres líneas de especialización que discurren en paralelo a las capacidades de cada uno de sus campus. El Vigo Tecnológico, centro neurálgico del talento al servicio de la innovación en los sectores estratégicos. El Campus da Auga de Ourense, con capacidad de proyección exterior y de creación de valor económico y social, con el agua como protagonista. Y el Campus CREA de Pontevedra, que aglutina y conecta arte, deporte, salud, sociedad y comunicación. Con casi un centenar de patentes registradas en el último lustro y miles de acuerdos con empresas e instituciones, la Universidad de Vigo reafirma su apuesta por las agrupaciones estratégicas de grupos de investigación, así como su papel de investigador principal en grandes proyectos. Tras varios años de equilibrio financiero, nos hemos convertido en la única institución académica del sistema universitario gallego con superávit. Hemos pasado de ser un proyecto a una realidad de futuro. Somos la Universidad de Vigo. Y la tuya. Muy buenos días para todos los participantes y para los conferencistas y ponentes que nos acompañan en el 7º Congreso Iberoamericano de Pelotes. Soy Eder Peña Quimbaya y les damos la calurosa bienvenida en nombre de la Universidad de Vigo y la Universidad de Caldas. Para el día de hoy vamos a tener varios aspectos muy importantes. Continuamos con las conferencias y para nosotros es placentero tenerlos a ustedes aquí. Recuerden que este 7º Congreso Iberoamericano de Peloides es posible por la colaboración de la Universidad de Vigo, la Sociedad Iberoamericana de Peloides Termales, Hacer Bienestar, los Termales del Ruiz y Tierra Viva, y la Universidad Calda a través de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, la Maestría en Actividad Física para la Salud, Telesalud y el Centro Digital Rogelio Salmón. Sean ustedes bienvenidos a esta actividad. Y en la metodología de desarrollo de esta segunda jornada del 7º Congreso Iberoamericano de Peloides, nos va a acompañar la doctora María Lourdes Moureille Mosqueira, quien hará la moderación de las siguientes conferencias. Buenos días, buenas tardes para las personas que están al otro lado del Atlántico. Vamos entonces a comenzar con la primera sesión de este segundo día del 7º Congreso Iberoamericano de Peloides y vamos a tener con nosotros virtualmente, en esta sesión tiene que ser virtual porque las personas que nos tendrían que acompañar van a emitir su conferencia online. Y ya saben, quedará registrada para, si quieren después formular preguntas a través del correo electrónico. Tendremos en primer lugar la ponencia 5, Euganean Thermal Mud, an Italian Case Study of a Traditional Biotechnology Products, y estará a cargo del doctor Fabricio Caldara. El doctor Fabricio Caldara es director del Centro de Investigación Pietro d'Avano en Padua, en Italia. Este centro de investigación colabora también con la Universidad de Padua y tienen unos 70 centros termales asociados, por tanto, ellos investigan sobre todo en Peloides, pero también en otros aspectos del termalismo. Y el doctor Caldara entonces ha dirigido muchos proyectos científicos relativos a los Peloides, pero también organizan congresos, conferencias, sobre todo con la principal motivación es difundir el uso de las aguas termales. En la siguiente conferencia estaremos con la doctora Mijaela Cucu, que nos hablará
del estado del arte, State of Art of Beloits, en Romania and Black Sea Area. Es decir, nos va a hablar de, sobre todo de la situación de los beloides en Rumanía, que es un país en el que se utiliza de manera tradicional desde hace muchos años, y también de la zona, digamos, del Mar Muerto, perdón, del Mar Negro, alrededor de Rumanía y los países limítrofes. La doctora Mijaela Cuco es directora médica de Anna Aslan Health Spa, de la zona de Fori Nord, en Rumanía. Es además la presidenta de la Comisión Médica de la Organización de Empleados y de la Asociación de Spas, allí, de la Asociación Termal en Rumanía, y también es miembro de la European Spa Association. Tiene la larga experiencia en conferencias, tanto médicas como de divulgación del uso de los peloides y el termalismo, tanto en su país como en el extranjero, y mucha larga experiencia en la rehabilitación con aguas termales. Comenzamos entonces, en primer lugar, con la exposición del doctor Fabricio Caldara, Ewenean Thermal Mud, an Italian Case Study of a Transitional Biotechnological Product. Bienvenidos. Good afternoon to all the attendees, and a warm thank you to the organizers of this edition of the Congresso Iberoamericano de Peloides. Our presentation is focused on some results emerged from a successful collaboration started long ago between private and public research institutions. It has been divided in two parts and two voices. The first one is a general overview of the Ugandan thermalism. The second gives an insight into the most recent researches of the Pietro d'Abano Thermal Studies Center in collaboration with the University of Padua. Thermal water resources are widely used for therapeutic purposes and recreational tourism, and thermal spas and resorts can be found in most geothermal areas, representing a significant economic resource in many countries. The Euganean geothermal field is one of the most important thermal fields in northern Italy. Geographically, it is located on a strip of approximately 25 square kilometers in the center of an immense alluvial plain, the Po Valley, which crosses the entire northern part of Italy east-west, not far from Venice. The most relevant morphological characteristic of the region, immediately evident if you arrive from Milan, for instance, is a kind of geological anomaly, consisting of a series of cone-shaped hills of volcanic origin. The event that originated them dates back 35 million years ago, when the area was occupied by a deep tropical sea. At the base of these unique hills, we find the spa area. Close to the Euganean hills, the four Alps, a range of medium-high mountains, play a fundamental role in the hyperthermal water's regeneration cycle. The Euganean geothermal field comprises several towns, including Abano Terme and Montegrotto Terme, where approximately 250 wells are presently active and exploited to extract thermal water at a temperature often above 85 Celsius degrees. That is almost exclusively used for health and spa purposes. Part of the heat content instead is spent to warm hotels in winter season. The Euganean area is one of the oldest and largest spa destinations in Europe, with currently more than 100 spa centers that attract nearly 1 million tourist arrivals per year. The Euganean Thermal District
has always been known for the exploitation of its thermal water and mud for therapeutic purposes. In ancient times, the beneficial effects were attributed to local divinities, venerated through offerings and rituals performed on the shores of natural thermal lakes. Thermal water naturally surfaced from the ground, impressing and fascinating local people. Romans dedicated the whole area to Eponus, a local god of thermal waters, making it one of their empire's most important places for healthcare and holidays. It was called Aquae Patavine, or Water of Padua. With the settlement of the Romans, the healing power of the thermal springs assumed economic importance, leading to the transformation of the Euganean land, where accommodation facilities and resource exploitation facilities were built. The archaeological remains of such a modern past have emerged from excavations by University of Padua, and today they are part of a larger project whose goal is creating the Terme Euganee Archaeological Park. The origin of the Euganean thermomineral water has long been a source of debate. Recent studies have proposed that the Euganean geothermic field should be the outflow area of a regional-scale hydrothermal system, independent of the volcanisms that created the hills, which is too ancient to generate an active source of heat. The emergence of thermomineral waters in the Euganean area is attributed to the obstacle created in depth by the lava masses and to a series of rock fractures that favor the rising of water, pushed upwards by the hydraulic pressure of the basin below. Based on the geochemical and geochemical isotopic analysis, it was possible to hypothesize the existence of a regional and perennial circulation circuit with a unique accumulation site. Isotope data of the fluids reveal a common meteoric origin of the Euganean groundwaters and suggest an infiltration area located at approximately 1,500 meters above sea level in the Four Alps. The waters reach a depth of almost 3,000 meters and warm up by a normal geothermal gradient. The high salinity and chlorinity with a TDS, total dissolved solids, in the range of 4,000 to 7,000 ppm, 4 to 7 grams liter, which are acquired through prolonged leaching reactions with the sedimentary formations of the reservoir. Euganean thermal water, according to the most common and immediate classification, can be defined as hyperthermal, with a temperature above 40 degrees, having a temperature range between 60 and 86 degrees. Since the water reservoir is located in a rocky and cracked substrate and in some sandy horizons of the quaternary cover, fluids possess a high degree of mineralization, with the prevalence of some compounds that make it pharmacologically active. According to hydrogeochemical criteria, Euganean thermal water can be defined as chlorinated alkaline, and in particular, chlorinated sodic water. Although usually, and because of its peculiar curative therapeutic characteristics, we tend to use the traditional nomenclature, based on the classification of Marotta and Sica, the most widely accredited classification in Italy, according to which Euganean thermal water is defined as saline bromane iodine water. Thermal water, primarily virgin clay, and the application of a rigid protocol of mud maturation are the necessary requirements to obtain a highly valued therapeutic mud. Mud therapy
is in fact considered a health treatment of excellence, recognized by the Italian National Health Service as a therapy against rheumatic diseases that cause joint inflammation, such as osteoarthritis, which is a disabling chronic condition leading to joint destruction and a common cause of significant disability, dependence and pain, mostly in the third age, where up to 52% of adults are affected. On the advancing of the disease, there is loss of joint function, stiffness, and increasing pain even at rest. Many pro-inflammatory cytokines are involved and play an important role in articular tissue damage, especially synovial inflammation and cartilage destruction. There is no effective cure, and treatments are focused on treating the symptoms and improving mobility. Guidelines for the medical management of osteoarthritis recommend the usage of analgesics, COX-2 inhibitors, non-steroidal anti-inflammatory drugs in combination with exercise, physical therapy, and in several European countries, natural treatments such as MatPak therapy. The mineral or telluric component of our therapeutic mud is inextricably linked to the local district, as it is collected according to regional regulations only from authorized sites in the Ugandan hills. After prolonged contact with thermal water in specific environmental conditions, virgin clay takes on the characteristics of the mature thermal mud with curative properties. The physiological effects induced by mud therapy to treat rheumatic diseases are usually ascribed to heat and to the percutaneous absorption of electrolytes in solution. But in general, they depend greatly on what happens during maturation. We have documented the beneficial effects of mature mud application in osteoporosis and arthrosis, monitoring changes to the serum interleukin and antioxidant systems. The knowledge of the maturation process derives from both the application of traditional methods handed down over the centuries and from the information obtained with the scientific studies conducted in recent years. That led to the definition of a single protocol followed by each facility of the district. This process, necessary to optimize the therapeutic characteristics of the mud, consists of letting the mud rest in special tanks for about 60 days. During that period, mud is constantly covered with thermal water at a medium temperature of 40 to 45 degrees, which, in addition to modifying its chemical physical characteristics, for instance plasticity and viscosity, promotes the development of a complex community of oxygenic thermophilic and or thermotolerant photoautotrophic macroorganisms. It has the macroorganisms that do photosynthesize, such as plants, and heterotrophs, the macroorganisms that do not photosynthesize, for instance protozoa. Among these macroorganisms, the cyanobacteria are the most representative, both for colonization and for biomass produced. They mainly colonize the surface of the mud, forming the characteristic green-blue felt. The cyanobacteria constitute a macroscopic indicator of maturation, as well as convey one of the most scientifically investigated therapeutic peculiarities of the mature thermal mud of the Ugandan basin. The characterization of the macroflora that grows during the maturation process is fundamental to estimate the entire biodiversity and identify species potentially relevant to the therapeutic properties of mature thermal mud. At present, many cyanobacterial strains have been isolated and characterized at the morphological and molecular levels, several of which
are also maintained viable in culture at the biology department of the University of Padua. Mature mud is a system in a dynamic balance that involves clay, water, and the infinite molecular species deriving from the metabolism and catabolism of the biological component that have its habitat in the maturation tanks. Obviously, this habitat is a system open to the contribution of what derives from the surrounding ecosystem, so that Ugandan mud can be repeated and its properties can be reproduced outside the Ugandan territory. The chemical and biochemical composition and chemical physical characteristics of the Ugandan thermal basin contribute to therapeutic potential that can be found in mud coming from different ecosystems. In previous papers, we described physical changes of the mineral matrix as a consequence of mud maturation and assessed the effect on patients based on serum biochemical changes. Therefore, in the last years, we focused on the identification of active anti-inflammatory principles related to the process of colonization of the mud by cyanobacteria in particular. The glycosylolipids of the thermophilic blue-green algae for medium ETS-05, one of the most widespread and typical species of cyanobacteria of the Abanon Montegrotto hot springs, have been isolated, purified, and structurally defined. ETS-05 has also been studied for its ability to synthesize glycolipids with anti-inflammatory action. Monogalactosyl diacylglycerols and digalactosyl diacylglycerols were originally isolated from plants over 40 years ago. MGDGs and DGDGs represent some 75% of the total membrane lipids in plant leaves. They are especially important in the photosynthetic membranes of higher plants and in algae and bacteria as well. They have also been found at lower levels in animals, where they are particularly represented in myelin and oligodendrocytes. More recently, both natural and synthetic forms of these glycosylolipids have been shown to have specific biological activities, including anti-algal, antiviral, and anti-inflammatory. Due to the increasing evidence that they can have anti-inflammatory activities, we determined the relative anti-inflammatory potencies of the purified MGDG-DGDG from ETS-05 in vitro and in two specific in vivo mouse models. We found that MGDG in particular, and DGDG to a lesser extent, shows a nasty and potent anti-inflammatory activities comparable to that provided by reference drugs, and reduced toxicity over the positive controls. We have also shown that glycolipid fraction is capable of overcoming the skin barrier and can be therefore considered as an essential component of the anti-rheumatic effects of the mature mud. These studies led to a European patent granted in 2013 to protect the intellectual property of the newly discovered connection between cyanobacteria's anti-inflammatory active principles and the Ugandan thermal muds. Our most recent research activity focused on the microbiota and its ability to produce bioactive molecules. And this is the subject of the second part of the presentation. Microbiota of several spas were analyzed thanks to next-generation sequencing analysis that allows to sequence millions of fragments of DNA in parallel, and results were published in Microorganisms last year. Since spas produce the therapeutic mud independently, different physical and chemical parameters can change from a spa to another. However, we observed that only temperature of the thermal water used during maturation changed the microbiota composition.
In particular, we focused on cyanobacteria that are responsible for the green coloration on the biofilms that cover mats during the process. Looking at the chart of NGS data, in which phyla are divided in three temperature ranges, we observed that in the range 38-47 degrees, there's the highest abundance of cyanobacteria in green over total phyla, reaching 17%, while at temperatures lower than 38 degrees, the presence drops to 9%, and at temperature higher than 47 degrees, presence decreases to 12%. To sum up, in the temperature range from 38 to 47 degrees, we observed the highest cyanobacterial abundance. We move on now to see in detail NGS results, focusing this time just on cyanobacteria. These three charts show average cyanobacteria species presence in different colors for each temperature range. In particular, in green are depicted species belonging to for medium genus, and in bold, you can see target species for medium ETSO5. In other colors, you can see spirulina species, leptolimbia, and other coccoid species belonging to Crococcales or Sinecococcus. We also determined, thanks to NGS analysis, that there is a higher biodiversity respect to what previously found with traditional methods, with new species identified. At lower temperature, the species biodiversity is lower and can in many cases lead to presence of larvae of insects that are undesired organisms. When temperature exceeds 47 degrees, we observe presence of species more tolerant to higher temperatures, belonging to genera Leptolimbia, Spirulina, and Sinecococcus, with a drastic change in the composition of the population. Finally, we found that biodiversity is higher in the range of 38 to 47 degrees, and more importantly, target species for medium ETSO5 is more abundant in this middle range. During last years, in collaboration with the University of Padua, several species of cyanobacteria were isolated and identified using a polyphasic approach that joins morphological, biochemical, physiological, and molecular analysis. Among the others, the before mentioned Formidium ETSO5, that I remind you is considered the target species of the maturation process, Thermospirulina andreoli ETSO9, Thermoleptolimbia albertonoe ETSO8, and Cyanobacterium aponinum ETSO3. Other species are being characterized as well. Cyanobacteria are photosynthetic bacteria and important primary producers that play a key role in ecosystem functioning and biodiversity, providing oxygen for aerobic microorganisms and converting nitrogen into organic forms and producing bioactive molecules. However, under certain environmental conditions such as high nutrient loads, low turbidity, warmth, and sunlight, cyanobacteria can quickly multiply to form extensive and often highly visible blooms that can, as you can appreciate from the light green color in this satellite photo of a lake. Cyanobacterial blooms are a potential health hazard to the ability of some species to produce toxins that are harmful to other living organisms, including humans. The toxins produced by cyanobacteria vary in their toxicology, and are typically classified according to the systems and organs that they target in terrestrial vertebrates: neurotoxic, hepatotoxic, dermatotoxic, and cytotoxic. So considering this information, it's legit to ask if these species are toxic cyanobacteria able to produce cyanotoxins. To test the toxicity of cyanobacteria isolated, we used Danio rerio, commonly named as a zebrafish, for the stripes on its body. Zebrafish is a recognized model organism for biological and biomedical research. As a vertebrate, the zebrafish has the same major organs and tissues as humans. Their muscle, blood, kidney, and eyes share many features with human systems. Zebrafish have a similar genetic structure to humans, and 84% of genes known to be associated with human disease have a zebrafish counterpart.
As zebrafish eggs are fertilized and develop outside the mother's body, it is an ideal model organism for studying early development. Zebrafish embryos are nearly transparent, which allows the researchers to easily examine the development of internal structures. They grow at an extremely fast rate, developing as much in a day as a human embryo develops in 1 month, and as you can see from the picture, developing all major organs in just 7 days. Feeding starts from 7 days after fertilization, and so interaction with molecules occurs at epidermal level. Considering all these advantages, zebrafish has been gaining an increasing interest for toxinology and toxicology application. In order to evaluate the potential toxicity of our cyanobacterial strains, zebrafish were directly exposed to cyanobacteria. Zebrafish larvae at 3 days after the fertilization of the eggs, placed in flasks, were exposed for 72 hours to cyanobacteria cultures. In detail, cultures were used at concentration of 0.05 of optical density, according to literature. The four species I showed you before were tested, and as a control condition, larvae placed in cyanobacteria growth medium were considered, and as negative control, larvae placed in fish water were used. That is the medium in which larvae are usually grown. After 72 hours, the correct development of the larvae was assessed, observing at light microscopy the dimensions and morphology of larvae. In particular, body length was considered that, as you can see from the graph, is perfectly comparable to control condition in gray, and the development of the eye was measured as well, considering the area of the eye. Again, there is no difference between larvae grown with cyanobacteria and larvae of control conditions. More importantly, the survival rate at the end of the test was equal to 100%, meaning that these cyanobacteria do not affect in any way the development of the larvae. Another way to check the possible toxicity of cyanobacteria is to use bioinformatic tools. Having for some of the species sequenced their genomes, meaning the complete genetic information of the organism, it's possible to check if genes that are known to be essential for the synthesis of the cyanotoxins are present or not. So genes analyzed were free of the saxitoxin pathway, that is a neurotoxin, MyCE, that is involved in microcystin synthesis, that is a hepatotoxic molecule, and four genes responsible for cylindrospermoxin, that is a cytotoxin. None of these genes were present in genomes available of target species for medium, Thermospirulina, and Cyanobacterium aponinum. So we determined that the four species that were analyzed are not able to produce toxic compound. But what about bioactive molecules? Are these species involved in the therapeutic effect of the Ogenan mud? Since we already know that there is a contribute given by glycolipids, we focused our attention on exopolysaccharides, that are polysaccharides released outside the cells. In fact, from literature, a lot of biological activities which concern the pharmaceutical industry have been gaining more and more interest. For example, EPS possess antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, wound healing, anti-tumor, and antioxidant properties. EPS from microalgae and cyanobacteria show very interesting rheological properties. And the characteristic of EPS, such as the presence of sulfate groups and high number of different monosaccharides that can be up to 13, make them very promising for biotechnological application. As you can appreciate from the coloration in blue of polysaccharides in these photos, we know that the cyanobacteria species analyzed produce EPS. More importantly, exopolysaccharides are abundantly present in the therapeutic mud,
And this is plainly visible looking at the mucilaginous aspect of the biofilm. Moreover, EPS from the mud were quantified, and it is possible to have between 1 and 3 milligrams of hexapolysaccharides per gram of dry mud. Considering all this information, being EPS such a promising compound, EPS were extracted and tested for the anti-inflammatory activity. Since permethium ETS-05 is the target species of the maturation process, EPS produced and released by these species were firstly considered and were analyzed in this article published last year. EPS monosaccharide composition was assessed, showing a major component in xylose, rhamnose, and glucose, but with a total different 12 different monosaccharides, indicating the complexity of this molecule. Interestingly, the presence of sulfate groups reached 13%, that is among the higher value found in cyanobacterial polysaccharides analyzed. Moving on, EPS were initially tested for their toxicity in vitro using human skin fibroblasts and in vivo using again zebrafish, embryos and larvae. As a result, no toxicity was observed for all the concentration tested. To better evaluate the anti-inflammatory activity, zebrafish larvae were treated with a copper molecule, copper sulfate, that is known to firstly induce injuries to superficial tissues, followed by an acute inflammatory response. Experiments were conducted as follows. 3 days old larvae were placed in plates with fish water for the control condition. Larvae received the inflammation using copper sulfate for 2 hours, and then medium was washed and changed to clean fish water for the next 48 hours. Some larvae were firstly treated for 2 hours with copper sulfate, and after changing the medium with several washings, larvae were exposed to EPS for the next 48 hours. Finally, some larvae just exposed for 48 hours to hexapolysaccharides in order to understand the effect of these polysaccharides on the larvae during development. With this treatment in mind, inflammation level at different conditions was measured using transgenic lines that are zebrafish in which a gene that encodes, for example, for a fluorescent protein is expressed in cells of interest. In this case, just as an example, thanks to fluorescence microscopy, it's possible to observe these red spots that are neutrophils, white blood cells of the immune system that are activated by an inflammatory stress, and in this case by copper treatment. Red dots, and so neutrophils, are increased in larvae treated with copper sulfate, but this level is reduced when larvae are also exposed to polysaccharides after inflammation. Finally, larvae treated only with hexapolysaccharides showed the same neutrophil level as negative control larvae. Another transgenic line was used to observe the activation of the transcription factor NFKB, that is a protein complex that plays a key role in the regulation of the immune system following infection and inflammation. NFKB transcription factor activity was evaluated by bioluminescence measurement of luciferase activity that is equal to the inflammation level. So this is higher in copper-treated larvae, and this is decreased after exposure to EPS, proving again that the inflammation level is restored after hexapolysaccharide treatment. As a final analysis, expression of genes linked with inflammatory response in zebrafish were analyzed. In detail, interleukin-6 is a cytokine produced by macrophages with a pro-inflammatory role. Interleukin-8 is a chemokine produced by macrophages
that acts as mediator in the innate immune system response. Interleukin-1 beta is a cytokine produced by macrophages, important mediator of the inflammatory response, and matrix metallopeptidases 9 and 13 are enzymes involved in the degradation of the extracellular matrix and the activation of chemokines and interleukins. As you can appreciate from all the graphs, expression of these genes is increased after inflammatory treatment, but is decreased when larvae are exposed to exopolysaccharides before and after the inflammation. The decreased level is similar to what is obtained treating larvae with a commonly used anti-inflammatory drug, dexamethasone. To summarize, qPCR allows to clearly highlight the inflammatory state of larvae, and genes involved in the inflammatory response are downregulated when larvae are treated with exopolysaccharides. In conclusion, we observed that Formidium-EDSO5, considered the target species, is actually the most abundant cyanobacterium present during the maturation process. Polysaccharides released from this species act as an anti-inflammatory molecule, meaning that EPS can contribute to the therapeutic effect of the Euganon mud. Of course, this is just the starting point of future investigations regarding also EPS from other cyanobacteria, to understand what is the contribution of different species to the final therapeutic effect. So finally, we thank all the collaborators of the research, and of course, all of you for your attention. Antieri, por esta magnífica exposición, no solamente de cómo se preparan los peloides en su zona, en la zona de Abano Terme, Abano Montegrotto es realmente, y también por, de alguna manera, esa investigación a fondo para conocer las sustancias biológicamente activas del peloide. Vamos a pasar entonces ahora a la exposición de la doctora Cucco. Recordemos, como hemos comentado anteriormente, que la doctora Micaela Cucco es directora médica de Ana Aslan Health Spa en Efori Nord, Rumanía, y nos va a hablar del estado del arte de los peloides en Rumanía y en la zona del Mar Negro. La doctora Cucco, como hemos indicado, no solamente es directora de este centro, sino que participa en numerosas investigaciones y es asimismo presidenta de la Comisión Médica de los Trabajadores de esta zona turística de Rumanía, donde, como vamos a ver a continuación, hay numerosos centros termales en los que se trabajan los peloides. Adelante entonces con la presentación de la doctora Cucco. Muchas gracias. Hello everyone. It is an honor for me to attend a congress of such scientific value. Thank you for the invitation.
My presentation brings to attention the therapeutic peroids of Romania, how mud treatments have become an art over time. You will find out a little history, the characteristics and indications of mud, and the evolution of their therapeutic use from tradition to modernism. In the second part, you will watch a short presentation of a med spa on the Romanian Black Sea coast, a reference location for spa tourism. The history of human society shows that man has been in a permanent relationship with nature and climate and has always sought to use for his benefit the favorable climatic conditions and natural riches of a region. Romania is recognized for the richness of natural healing factors. Around the primordial natural sources appeared and developed a chain of balneoclimatic resorts and spas, smaller or larger, of local, national, and international interest. The arguments for choosing Romania and especially the Black Sea coast for vacation and spa treatments are obvious. Health tourism on the Romanian coast is closely linked to the natural therapeutic potential of Tekirgyal Lake. Only a tongue of land separates the lake from the sea. Rich in salt water and mud, Tekirgyal Lake is a real source of natural remedies for health, strengthening the immune system, increasing the body's resistance to disease, healing the body, and delighting the soul. In 2007, it was designated as an avifaunistic special protection area. In Romania, the spa tradition is millennial. The vestiges of the ancient baths built by Greeks and Romans all over the country, including along the Black Sea coast, are a testimony to this fact. The therapeutic qualities of Tekirgyal Lake are known since Greek and Roman times, the lake being on the edge of the imperial road that tied Tomis to Calatis. Roman women softened their skin by wrapping themselves in black wonder. Mud began to be used as a therapeutic remedy since antiquity and has been frequently used in the Middle Ages. In the 17th-19th centuries, perotherapy became quite popular in Europe. The first attestation of the therapeutic effects of water and mud from Tekirgyal Lake dates from 1854, when the Ottoman commander Said Pasha took a few baths on the recommendation of the locals. After gaining independence from the Ottoman domination, medical research in this area will be subsidized by the Romanian state. The scientific use of peroids began in the second half of the 19th century at Tekirgyal, sapropedic mud, and Vasradornei, pit mud, extending in time to the therapy practiced in different balneoclimatic resorts on the Black Sea coast. Initially, peroids were capitalized by rudimentary means. The therapeutic benefits have been described and studied relatively recently. Some have remained in the stage of summary explanation. Today, the offer of spas is particularly diversified and intended for both social and mass tourism, as well as luxury tourism. The sanogenic properties of perotherapy are multifactorial. The beneficial effects occur immediately and over time, are both local and general. The mud acts at the level of cardiovascular system, central and peripheral, mobilizing the blood from the storage organs, central and vegetative nervous system, immune system, increases phagocytosis, immunoglobulin levels, endocrine, stimulation of hypothalamic pituitary adrenal axis with increased ACTH secretion, normalization of plasma cortisol, increased TSH, optimizes plasma levels of beta endorphins.
Romanian peloids are divided into three groups according to the formation method and the organic and inorganic materials present in the sediments. The first group and the most common, sapropelic muds, represented by black deposits rich in colloidal iron hydrosulfide, have a plastic and greasy appearance, are found on the bottom of salt water. They are formed by the action of microorganisms on the flora and fauna of the aquatic basin, associated with mineral or inorganic substances that come from the soil of the lake basin. The flora consists of microphyte and macrophyte algae, in which Cladophora vagabonda, Cladophora cristallina predominates, algae that grow only in salt water. The aquatic fauna is represented by the crustacean of the Artemia salina species with dimensions of 10 to 12 millimeters, red in color. Examples: sapropelic mud of lagoons and coastal lakes, Tegridiol, of continental lakes, Amara, Fundata, fossil muds, Ocna sibuli, Sovata. The second group, peat muds, represent heterogeneous systems and are formed by the decomposition of plant debris on the bottom of lakes or swamps under the action of microorganisms. They are brown in color and rich in organic substances and humic acids, waxes, pectins, cellulose. In Romania, the most representative are found at Vatra Dornei, Borsec, Covasna, Mangalia, Băile Felix. The third group, mineral muds, occur from the sedimentation of salts from carbonated, calcic, ferruginous or sulfurous sources. Examples: St. George's Băi non-sulfur springs, Săgerul sulfur springs, Băile Govora siliceous, Georgiu Băi ferruginous. From a physico-chemical point of view, peloid is a heterogeneous system consisting of a liquid phase containing water and water-soluble mineral salts, solid phase containing mineral and organic substances, gas phase containing hydrogen sulfide. The degree of mineralization of the mud solution ranges from 0.01 grams per liter in sapropelic and peat muds up to 350 grams per liter in sulfurous mud. The mud gases are mostly soluble. The source of their formation is the biochemical processes: hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, and methane accumulate in the mud solution. In general, the mud is alkaline. The pH of Tegridiol mud is 8.2. The therapeutic effect of mud is given by the combination of its physical and chemical properties. Physical properties are hydropexy, the ability to absorb and retain water. Peloids with low hydropexy, mineral muds, are used only for packaging. Those with medium hydropexy, sapropelic and high peat, can be used also for bath. Plasticity, the property of changing its shape under the action of an external force. It is given by the solids: low plasticity mineral mud, medium peat and high sapropelic. Dispersion, given by the size of the peloid granules. Therapeutic value is directly proportional to the size of granules. Specific density or weight is given by its components. Therapeutic value is inversely proportional to the density of mud. Thermopexy, the ability to absorb and retain heat and release it slowly to the body. Peloids have a high capacity to retain heat. Chemical properties: peloid water directly proportional to the amount of colloids. Mineral substances depend on the structure of the rock and the water in the basin. Being a biological material used in human therapy, the analysis is performed according to the methods indicated in the Romanian Pharmacopoeia,
with some additions taken from the working methods used for soil analysis. When applying peloids on the skin, sensitive reception of the properties of the mud and their transmission to the upper floors of integration and control. Exchange of energy and substance with the peloid environment. Fulfillment of adaptive commands. Circulatory, peripheral circulation of thermoregulation. Secretory, sweating. Protective, keratinogenesis, melanogenesis, hydrolipid film formation. Integration of skin effects. In general physiology, thermoregulation, vitamin D synthesis, optimization of homeostatic immune, endocrine and neurovegetative balances of the body. The mud treatment produces favorable effects for a long time by changing the ability to adapt to various stimulus. Peloids act on cardiovascular system. Accentuation of hemodynamics by central and peripheral mechanisms. Immediate mobilization of blood deposits and their involvement in the general circulation, inflammatory processes. Nervous system. Sedative or exciting effects on the central and vegetative nervous system by sedating pain receptors. Immunological system. Regulation of immunoglobulin values, increase of non-specific immunity. Enzymatic and metabolic changes in the endocrine glands. Stimulation, modulation of the activity of the hypothalamic pituitary adrenal axis, translated by optimization of the plasma levels of beta endorphins, anti-inflammatory effects, general balancing of the endocrine balance, postcure persistent effects. Reactivity to chemical mediators as well as to the ions correlated with vegetative activity is increased. The exploitation and use of different groups of therapeutic peloids comprise controlled harvesting, sorting, storage, preparation, heating, transport, use, and very important, disposal from the treatment base, recovery for regeneration and reuse for therapeutic purposes. Applying mud methods used in Romanian spas and spa resorts. Unction or anointing, the oldest method, Egyptian method. Applying cold mud on the skin in a thin layer, on limited areas or the whole body, after heating in the sun for 10 to 15 minutes. Follow the sun exposure in an upright position, until the mud dries, approximately 30 to 60 minutes, then a 10 to 15 minutes bath in lake or seawater accompanied by movement. Then a short shower with cold water, and at the end, rest on a sunbed for at least 1 hour. It is a method of stressing the mechanisms of thermoregulation, neuroendocrine stimulation, and adaptation processes by alternating hot-cold contrasting factors. Mud packaging or poultice, applications of mud heated to 38 to 46 degrees Celsius in a layer of 1 to 2 centimeters on a limited area or the whole body for 20 to 40 minutes. Mud bath in tubs with heated lake water and 10 to 12 kilograms of mud, progressively increasing its concentration up to 10 to 25%. Depending on the pathology, the temperature varies from 36 to 44 degrees Celsius. A bath takes 20 to 40 minutes and should be followed by a shower at 37 to 38 degrees Celsius and a rest of at least 1 hour. An ideal cure includes 12 to 15 baths daily. Gynecological applications in the form of vaginal tampons with mud at 39 to 40 degrees Celsius for 2 hours, or vaginal irrigation with mud dissolved in lake water and heated to 37 degrees Celsius. Sovata, called Happy Women's Resort, is internationally renowned for treating infertility. Mud massage, applications of heated mud on the skin
followed by specific medical massage technique. Aloe extracts are basic components of skin regeneration cosmetics and of oils, gels, and creams with anti-inflammatory effect from the brands Tekir, Tekir Gel Mat, and Pelamar, Balta Alba Mat. Balta Alba Mat extract is also part of the Pelamar solution for injections, oral and intravaginal tablets. Indications of pellotherapy are well known. Diseases of the musculoskeletal system, degenerative with different localizations, osteoarthritis, spondylosis, discopathies, chronic lumbago, rheumatic inflammatory diseases not in exacerbation stage, ankylosing spondylitis, other spondyloarthropathies, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, microcrystalline arthritis, gout, avarticular rheumatism, post-traumatic sequelae, fractures, dislocations, sprains, postoperative recovery, arthroplasties, hallux-valgus, disorders of the central and peripheral nervous system, complex regional painful syndrome, peripheral nerve injury, chronic dermatological diseases, psoriasis, chronic eczema, urticaria, abnormal scarring, as well as in dermatocosmetics, anti-aging therapies, endocrine disorders, hypothyroidism, obesity, pituitary dwarfism, rickets, diseases of the genital tract, chronic inflammation, secondary sterility, ENT disorders, respiratory diseases, post-tuberculosis sequelae, chronic bronchitis, post-COVID recovery, general contraindications, asthma, decompensated diabetes, ulcers, hemorrhagic conditions, any form of cancer, viral hepatitis, as well as in any other type of infectious diseases. Anaslan Hair Spa is located on the Romanian coast of the Black Sea in the famous spa resort Eforia Nord, on the land between sea and Tekirgyul Lake. It was designed to meet the three desires of living man in the third millennium: health, relaxation, and beauty. Our guests find here the perfect combination between modern and tradition. It is located 100 meters from the sea. The characteristic climate of the area is marine, with warm summers without dry heat due to the sea breeze, and mild winters with positive temperature values, low rainfall, long and beautiful autumns that extend the summer season, and cool springs. The duration of sunshine, with an annual average of almost 2,500 hours, is identical to that on the beaches of the Adriatic Sea and is close to that on the coasts of the Mediterranean Sea in France and Spain. From the opening 2004 until now, it has been rewarded with many awards and distinctions at profile competitions. Anaslan Hair Spa stands out by practicing holistic and personalized medicine. Experienced doctors compose complex programs to recover the physical and mental capacities of the body, anti-aging, body weight reduction, detox, boost immunity programs, etc. It is the only spa offering two heated therapeutic pools with intensely mineralized water from Tekirgyul Lake. The customized programs are aimed at all ages, are developed after an extensive medical consultation of high professionalism, a complete and correct assessment supported by paraclinical investigations, and are applied by an enthusiastic and qualified team. Our spa combines in a unitary concept the recovery medical therapies that use the remarkable natural therapeutic resources of the lake in proximity and of Romania, sapropelic mud, salt water, essential oils, plants with healing effects from unpolluted alpine areas, seaweed, paraffin, etc., world-renowned Gerovital H3 anti-aging programs and products,
relaxation and invigorating therapies with stress reduction effects, traditional massages, body and facial therapies, and many more. All these are meant to ameliorate a wide range of ailments and to restore the physical, mental, and emotional harmony of the organism as a whole. Annually, an impressive number of guests from Romania, Europe, and other continents, mainly from Germany, Russia, Belarus, France, Belgium, Israel, UK, Emirates, Egypt, Holland, Luxembourg, United States, benefit from our range of services. Before pandemics, from April to October 2019, 3,292 people visited us. The sapropelic mud, named the black gold, the most worthwhile shore mud in Romania, internationally well known, has formed and continuously regenerates by an extremely long biological process, by degradation of phyto and zooplankton under the specific conditions of the lake. Peloidogenesis was and is the concern of complex physical and chemical research, studies of bacteriology, histochemical, pharmacological, and clinical studies, with the contribution of National Institute for Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology, Romanian Balneology Association, and of numerous medical experts from the seaside resorts. The wonderful mud, black like fuel oil, shiny, unctuous, has a characteristic smell and possesses physicochemical properties that make it extremely useful in the treatment of various diseases, is unique in all aspects. The closest in properties, composition, and therapeutic effects is the Dead Sea mud. The mud is composed of water, 70% well hydrated, organic substances, cellulose, hemicellulose, humic acids, proteins, lipids, amino acids, B vitamins, nicotinic acid, estrogen-like bituminous substances. Inorganic mineral substances 20%, silicates, calcium sulfate and calcium carbonate, magnesium, potassium, silicon, oxides and iron hydrosulfides, aluminum.
The chemical components with proven effectiveness are humic component, humic acids with hyaluronidase properties, bituminous component with estrogen-like action, hydrogen sulfide produces hyperthermia, having a regulatory effect on histamine, thus favoring desensibilization processes, a series of ions, the phthalates having a real pharmacodynamic action through the ion exchanges that occur at the level of the skin and mucous membranes. It is an adjustment of the mineral composition of the organism. Growth factors, auxins, biogenic stimulators, and biotins, sulfoglucolipid compounds with anti-inflammatory effect. The anti-inflammatory effect has been proven by increasing the level of superoxide dismutase and decreasing the level of glutathione, being underlined the protective character against oxidative stress. Decreasing the level of inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor 1 and interleukin 6. Physical properties: hydropexy, plasticity, 43 to 56% average, dispersion 99.57%, density 1.283 grams per cc, thermopexy. Mud application on the skin determines a series of processes: stimulation of sensitive terminations and the transmission of information in integration and control centers, exchanges of energy and substances, thermoregulation of peripheral circulation, excretion, stimulation of skin repair processes, general thermoregulation, synthesis of D vitamin, regulating the balance of homeostasis through immune, endocrine, and neurovegetative mechanisms, better oxygenation of the tissues, increase in oxygen saturation in peripheral blood, oxygen binding capacity, and oxyhemoglobin. Very good results in post-COVID recovery. The thermal effect of tachygel mud therapies: pain relief, decreased muscle contractions, anti-inflammatory effects. The higher the application's temperature, the higher the tonic immunostimulatory and cardiovascular effects will be due to the special property of thermopexy. Reactions on cell membranes and cytoplasm structures, cellular and intercellular functions, receptor expression, activation of enzymes, cytochrome oxidase, adenosine triphosphate, alkaline phosphatase, oxygen consumption, etc. Thermogenesis and thermolysis, optimizing the balance of the mechanisms involved in thermoregulation, which ultimately determines a better performance of adaptive systems and homeostasis. Beyond the well-known legend of the Turkish tekir and his miraculously healed donkey, the therapeutic qualities of mud and salt water from Tekirgöl Lake are unique and proven. Ana Aslan Health Spa offers multiple methods of applying perotherapy according to the particularities of each guest and the therapeutic effects: cold mud anointing, mud packaging, mud bath, mud massage. After use for therapeutic, aesthetic, and recovery purposes, the resulting mud is discharged through the special pipe directly into the lake in specially established areas. The new modern outdoor treatment base, Tekirgöl Pool, inaugurated in June 2018, offers the Tekirgöl effect at 4 stars. It is a happy combination of millennial tradition and modernism. We want our guests to experience the benefits of Cure for Health
and at the same time to relax in an oasis of peace and calm, benefiting from the discreet and prompt support of the whole team. Cold mud therapies stimulate the immune system, speed up metabolism, remove excess water from the body, giving a feeling of relief, reduce fatigue, relax the body and mind, increase the feeling of comfort, physical and mental tone. We are happy to be able to offer guests high quality services, and especially at hand. For people with disabilities, Tekir Gyolpul is the ideal place for a health cure. At the ESPA 2021 Congress, the treatment base was honored with a special jury prize for spa innovation. Conclusions. Romanian peloids are a precious, natural, cheap, handy remedy with unparalleled therapeutic, aesthetic, and relaxing benefits. The use of mud for therapeutic purposes in Romania has a past, have a present, and certainly a future. Continuation and intensification of research on the composition, characteristics, benefits and therapeutic indications are particularly important. Romania has many muds still insufficiently studied and exploited. Keeping the primary source unaltered, sustainable exploitation, recovering the used mud and restoring it to the natural environment to ensure regeneration and reserves for future generations are vital objectives. Continuous development of quality sustainable spa tourism around therapeutic mud sources. The pandemic somehow reset our consciousness and made us realize how far we have come from nature. Nature offers us, as always, all the best. Instead, it only asks for respect. Thank you for your attention. Bienvenidos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cucu por esta excelente revisión de los peloides en Rumanía y en el Mar Negro. Creo que nos ha motivado a todos para visitarles. Entonces, desafortunadamente no podemos tener presentes ni al doctor Caldara ni a la doctora Cucu porque, bueno, motivos de horarios, claro, la diferencia horaria y también laborales. Pero estarán los dos dispuestos a responder a sus preguntas a través de los correos electrónicos. Ahora mismo vamos a dar
por finalizada esta primera sesión. Vamos a hacer una pausa solo de 10 minutos, a las 9:30 vamos a reiniciar, es decir, vamos a adelantar un poquito todo el programa. Entonces les pido por favor que a las 9:30 estén de nuevo aquí para comenzar con el siguiente bloque de ponencias. Muchas gracias.
Buenos días nuevamente aquí a Latinoamérica, buenas tardes Europa. Y continuamos con el ciclo de conferencias. Vamos a pasar a la ponencia número 7, casos de aclimatación del turista a la altitud alta en vista a dos hoteles termales de la región de Caldas, Colombia, por el doctor Eder Peña Quimbaya de la Universidad de Caldas en Colombia. El doctor Peña es profesor titular en la Universidad de Caldas. Es director de la Maestría de Actividad Física para la Salud y coordinador del énfasis en actividad física en el Doctorado de Ciencias de la Salud. Además, director del Grupo Investigador de Telesalud. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en el campo de las actividades físicas en naturaleza, tecnología asistiva para profesionales de ciencia de la salud, empresas de Estado. Escuchemos entonces al doctor Peña. Muy buen día para todos los asistentes al séptimo Congreso Iberoamericano de Peloides. Para mí es un gusto presentarles la propuesta para este Congreso. Específicamente doy los agradecimientos a los organizadores y fundamentalmente a la Sociedad Iberoamericana de Peloides. Cuando nosotros pretendemos visitar un entorno natural como el del Parque Nacional Natural Los Nevados en Colombia, por lo general, las empresas de turismo nos van a proporcionar información sobre un atributo diferenciador y son los glaciares de los Nevados Santa Isabel, como el que ustedes ven aquí en la imagen, y también el del Nevado del Ruiz. En ese aspecto, los operadores turísticos y nosotros, por el deseo de conocer un glaciar, tenemos motivaciones intrínsecas que nos permiten acercarnos, relacionarnos y, por ende, tener complicidades con esos entornos extremos. Para la presente conferencia, voy a hablarles sobre la importancia y la aclimatación del turista en la visita a dos hoteles termales de la región de Caldas en Colombia. Esa es una propuesta y para eso nosotros vamos a conversar sobre los siguientes apartados. Vamos a hablar sobre la aclimatación fisiológica y sus características, el bienestar en un termal, el procedimiento y las consideraciones así. Entonces, pues hay que pensar que en su mayoría los visitantes de estos entornos naturales vienen de ciudades megápolis como Bogotá, como Barranquilla para el caso Colombia, pero también pueden venir en una experiencia de viaje, sea de Sudamérica, en Argentina, o de Europa, de España, o de Estados Unidos. Eso nos hace tener varias consideraciones, y es que las personas en sí, por lo general, van a trabajar en días a la semana y, por supuesto, van a tener unas preocupaciones. Entre ellas, esas preocupaciones principalmente son por la compensación monetaria que hacen las ciudades, o sea, el hecho de trabajar, uno espera y ojalá se proporcione en una retribución de tiempo versus remuneración versus actividad laboral. Las personas por lo general tienen una reducción del tiempo y ese tiempo es limitado para muchas veces para ir a entornos naturales. De hecho, las ciudades grandes y ciudades intermedias y ciudades pequeñas
en sus instituciones gubernamentales y sus instituciones privadas están pensando en vincular la naturaleza en las ciudades. Entonces existe una demanda excesiva del medio, en este caso el de la ciudad urbana, para las personas, lo cual hace que estas personas, por lo general, estén en un deseo, producto de la ausencia de esos entornos naturales, de ir a una visita de estos. Es importante reconocer que esa visita a esos entornos naturales, como las que ustedes ven aquí, en las diferentes montañas, ¿cierto? En este caso ese es el cráter de La Olleta, que se ve de la panorámica de Manizales. Ese es el Nevado del Ruiz. Y aquí se ve una parte del casquete de Santa Isabel. Es muy importante para ello entonces precisar cuáles son los sistemas ambientales que se nos van a presentar. Por sistema ambiental operacional para esta conferencia, se identifican aquellas interacciones que los elementos ambientales actúan sobre la función del cuerpo humano. Entonces, entre ellos, vamos a ver que en las montañas, como ustedes ven en esta fotografía, va a haber una mayor velocidad del viento, una mayor posibilidad de lluvia, una mayor radiación solar, las presiones atmosféricas van a ser menores, las temperaturas del lugar, por supuesto, menores, y la humedad del aire menor. Esto hace, estos elementos hacen que la función orgánica se vea afectada y, por ende, el comportamiento. También hay que entender que la altitud alta va a verse tipificada desde los 5.000 metros, ¿cierto? Entonces, 5.000 metros en adelante, estas esas variables ambientales van a ser más frecuentes en su variación. Y también hay que pensar que la altitud media va a ser desde los 2.200 metros sobre el nivel del mar, y la altitud baja va a darse fundamentalmente sobre los 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí entonces hay que precisar que ese sistema ambiental va a interactuar entre ambiente y hombre. Los sistemas ambientales entonces hay que identificarlos desde el punto de vista de la interacción y cómo afectan ese comportamiento en las personas. Para ello entonces ubiquémonos a quienes nos visitan en la conferencia, que nos escuchan en la conferencia, Colombia en su ubicación y altitud. Colombia por su orografía está atravesada o delimitada por tres cordilleras. Nace principalmente la cordillera de los Andes, hay una cordillera oriental, una cordillera central y una cordillera occidental. Entonces, para Colombia es muy importante identificar, y para esa presentación es muy importante identificar que he traído tres ejemplos de departamentos que tienen termales y sus respectivas altitudes. Para el caso de hoy, pues nos interesa identificar que el termal más alto en Boyacá para esta experiencia es el Batán, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. También en Cauca, el termal de Pilimbalá, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y termales del Ruiz, ustedes ven aquí resaltado en negrita, las que yo me voy a referir. Entonces, dicho así, identificando que Termales del Ruiz está ubicado en la cordillera central, en estribaciones del Parque Nacional Natural Los Nevados, y Termales Tierra Viva está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Manizales, en el municipio de Villa María. Entonces, cuando nosotros identificamos los termales del Ruiz y los termales Tierra Viva, ahí tenemos que precisar su relación con el entorno y con las personas. Entornos muy amigables para la contemplación, para el disfrute, para el despertar de los sentidos. Ahora bien, hablemos un poco de la importancia de esas variables del sistema ambiental operacional, cómo actuar en el cuerpo. Estas se nos van a presentar específicamente como una hipoxia de altitud, que quiere decir que la disminución de oxígeno a nivel cerebral, a nivel alveolar y a nivel de sangre
van a presentarse de una forma aguda y esas se van a identificar en las primeras horas de incursión, de asistencia en la altitud. Y ya crónica sería cuando esta hipoxia está más allá de 3 días. En conclusión, esta hipoxia, como una disminución de oxígeno a nivel cerebral, va a ser muy agresiva en las primeras horas, o sea, va a buscar que el organismo reaccione. Por eso hablamos de una adaptación a la altitud. Y la adaptación a la altitud, por lo general, que los turistas hacen en las visitas a estos termales, principalmente se va a dar en horas. Ahora bien, ¿qué es aclimatación fisiológica? La aclimatación fisiológica principal está mediada por la interacción por un ambiente de alta montaña con una presencia en la variabilidad de los elementos ambientales que afectan ese comportamiento. Y entonces, esta aclimatación fisiológica se va a dar entre la interacción humana con el ambiente, es decir, el organismo va a proponer unas respuestas, van a ser consecuentes con la duración del tiempo, en ese caso en la incursión, va a identificar unos estímulos, esos estímulos se van a dar principalmente a nivel del organismo, en los sistemas respiratorio y cardiovascular, y esos cambios se van a presentar pues, por las diferentes respuestas que tenemos nosotros y dependiendo de variables que ya van a ver ustedes. Estas respuestas principalmente van a ser a nivel pulmonar, cardiovascular y sanguíneo. En las respuestas a corto plazo, la hiperventilación es un mecanismo de defensa de nosotros frente a esas variables agresivas en las diferentes incursiones. Para ello, entonces, nosotros tenemos que hacer un mecanismo de hiperventilación. Va a aumentar la frecuencia por actividades físicas que nosotros realizamos, por eso se recomienda que las actividades físicas sean mientras nos adaptamos a esa situación nueva para nosotros, deben ser lentas y todo el tema de hemoconcentración se va a dar pues, en el tiempo. Otro sistema muy importante para nosotros es el sistema ambiental percibido, es decir, todas las personas vamos a sentir diferente y esto nos va a afectar la forma como nosotros contemplamos la naturaleza y la relación con la con los animales, con las plantas, y eso dependerá de qué tan sensible es quien está haciendo esa incursión. Entonces, en ese orden de ideas es fundamental para nosotros que los sentidos de la vista, del olfato, de la audición, se van a ver modificados principalmente cuando vamos a hacer incursiones a más de 3.000 metros. Esa situación entonces nos va a permitir que cada uno va a tener experiencias propias, pero desde los termales podemos identificar hacia qué nos interesa y hacia dónde podemos dirigir la atención del visitante para que la estancia sea agradable. Cuando nosotros ya tenemos identificadas las variables y hemos identificado que nosotros percibimos, sentimos diferente, hay un elemento fundamental para los actores, en ese caso guías, operadores y los termales, es el sistema ambiental inferido, que son todos los aparatos que tienen una confiabilidad y una validez para identificar los signos vitales de nosotros. Por eso es muy importante que como nosotros no reconocemos la disminución de oxígeno a nivel cerebral, tendríamos que utilizar un oxímetro. Y en ese orden de ideas, ese sistema ambiental inferido va a ser precisado por instrumentos diseñados para esos fines. Entonces es inherente y urgente que todos los termales que están en esas altitudes pues los identifiquen. Esas serían una de las posibilidades de turistas que acceden a estos termales y que en las primeras horas de distancia pueden presentar síntomas y signos que nos van a disminuir la interacción con el ambiente. Esos signos y síntomas inconclusos de la aclimatación fisiológica
se pueden identificar a través de la aplicación de un Leg Lewis, de un instrumento que nos va a permitir autoevaluar los síntomas y a la vez identificar los datos clínicos como tal. Esa es una foto de las que ya quedan en la historia de nosotros. Actualmente el Parque Nacional Natural Los Nevados no permite el ascenso, está por ahora restringido el ascenso a 4.800 metros sobre el nivel del mar, pero ¿por qué he traído esta imagen a esta conferencia? Específicamente para identificar que nosotros en la Universidad de Caldas hemos adelantado varios estudios con turistas en el proceso de aclimatación. Y lo que está diciendo es que de cada 10 turistas que acceden al Nevado del Ruiz, 7 tienen una situación de adaptación inconclusa. Es decir, posiblemente no se identificó la velocidad de ascenso, la respuesta a esa hipoxia aguda. Y en conclusión, nos ha permitido hacer una línea de base para identificar cuáles son los síntomas que más se presentan en las aclimataciones de las personas a ambientes de altitud alta, entre ellos la cefalea, las náuseas y específicamente la desorientación. También vimos muy importante en este aspecto que la actividad física que hacen los guías era muy importante, es decir, las personas que trabajan en ambientes de altitud alta, en ese caso aquellos que están en el servicio de los diferentes centros termales de la experiencia, en ese caso Termales del Ruiz y Termales Tierra Viva, ellos se están preocupando por la seguridad ocupacional de sus colaboradores. Es decir, precisan vestimenta, precisan alimentación y precisan estados de ánimo para la situación. El Parque Nacional Natural Los Nevados es un sitio donde el agua en todas sus manifestaciones y estados abunda. Para nosotros es muy importante que el turista, que quien visita estos termales, pues realmente disfrute de la experiencia. Hablemos un poco de lo que es estar bien en la aclimatación en la altitud alta. Para esta conferencia es muy importante identificar que la salud es la habilidad para adaptarse y autogestionar los desafíos físicos, mentales y sociales que se presentan en la vida. La enfermedad, firmitas, es la falta de firmeza física, mental y social. En ese caso van a haber unas variaciones a nivel corporal, producto de la incursión en altitud. A nivel mental podemos pensar nosotros que no somos capaces de realizar esa estancia, o lo contrario, vamos a tener unas recompensas muy agradables frente a la relación con el ambiente y con las experiencias con los actores de esta incursión en altitud en los termales. Y es importante para el caso de los termales establecer una relación con el turista. Entonces, ¿qué representa el bien? Pues para mí es un fomento de lo deseable, es una comprensión del ambiente con otras personas y con uno mismo. Entonces, en ese orden de ideas, en la imagen podemos ver que estar bien es una relación con uno mismo y si estamos, la aclimatación fisiológica nos ha permitido esas respuestas, vamos a poder contemplar la maravillosa experiencia de estar con estas aves, con los colibrí, y eso nos va a dar la posibilidad de poder disfrutar más y de recordar más la experiencia. También el estar nos va a permitir comprender nuestros modos permanentes o transitorios de estar. O sea, es ponernos en un lugar, es identificar en qué lugar estamos y por ende apropiarnos de la experiencia. Ahora hablemos un poco del procedimiento. Ese procedimiento nos va a permitir a nosotros identificar antes del viaje. Los termales están identificando a través de su registro de turistas una información digital. O sea, nos van proporcionando datos, esos datos nos van a dar elementos fundamentales para identificar los comportamientos. Es muy importante que las personas que van a asistir a estos espacios, pues duerman 8 horas, eviten consumir alcohol, se tengan una actividad física regular y por ende, días antes, hagan un buen consumo de carbohidratos, entre ellos papas, cereales, legumbres, pastas o arroz.
También es importante identificar que el procedimiento durante el viaje a estos dos termales, a Termales del Ruiz y a Termales Sierra Viva, se puede identificar qué hacer. Por lo general, la variable que va a incidir es la velocidad de 100 kilómetros y que los autos particulares específicamente lleven las ventanas abajo, o sea, el vidrio fundamentalmente de la ventana. Es importante que las personas en los ascensos, como son ascensos súbitos, lo hagan y caminen, eviten esfuerzos físicos vigorosos y eviten el consumo de bebidas hidratantes que vayan a afectar al organismo. Se recomienda fundamentalmente que las personas consuman bebidas que les den un cambio electrolítico, que es importante esos factores protectores como las gafas con protector UV, irse vistiendo en la medida que va ascendiendo y utilizar un calzado acorde para la experiencia en el entorno de los termales. El procedimiento también pues, es gratificante cuando uno ve estas manifestaciones, en ese caso del Nevado del Ruiz. Ustedes ven aquí que en su mayoría los visitantes que están frecuentando estos dos termales residen a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Es importante identificar los aspectos sociodemográficos, principalmente lo están requiriendo solteros con un nivel educativo alto y con ingresos económicos de más de 3 salarios mínimos legales vigentes. Es muy importante que cuando se haga ese proceso de incursión a los termales, en este caso al termal del Ruiz, que es el que más está alto dentro de las dos experiencias, pues se contemple la alimentación, el tipo de actividad física que ha hecho y estar atentos a las respuestas fisiológicas en la lectura de los síntomas y los signos. Recuerden que las inmersiones en agua van a ser consideradas con los tiempos de exposición y la idea es prevenir riesgos durante esta relación. Unas consideraciones finales: es muy importante para nosotros, específicamente en lo que propone Termales del Ruiz y Termales Tierra Viva, es que el turismo, específicamente el de altitud, es un atributo diferenciador para estas dos experiencias. Por lo tanto, se hacen esfuerzos para contemplar y comprender la aclimatación de las personas en esta situación. También nosotros proponemos que en Colombia, producto de la ubicación de los termales en unas altitudes altas, es importante unificar un protocolo de aclimatación del turista a la altitud alta. Esto nos daría elementos de disminuir los síntomas y los signos de esa aclimatación inconclusa. La articulación del termalismo en un enfoque de bienestar nos va a ayudar a comprender, en ese caso del visitante, el ambiente frágil de alta montaña, las interacciones y, por supuesto, nuestra posición y relación con el mundo. El desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas a la aclimatación fisiológica nos puede facilitar reconocer la gestión del riesgo en cada persona, identificar antes de que sean desencadenados riesgos mayores y, por ende, garantizar una práctica de turismo que promocione y prevenga la enfermedad propia de estas incursiones en altitud. Estos son los grupos de la Universidad de Caldas que me permiten a mí hacer las experiencias de investigación. Por último, doy un agradecimiento a la doctora Isabel Cristina Jaimes por acompañarme en estos procesos de la comprensión de la aclimatación fisiológica, en este caso en los termales del Ruiz y termales Tierra Viva. Por último, quiero agradecer a la Universidad de Vigo, a la Universidad de Caldas, a la Sociedad Iberoamericana de Peloides Termales, específicamente a los doctores Legido, a la doctora Lourdes Maurelle de Mosqueira, a Carmen Pérez y específicamente a los termales que me han permitido obtener las diferentes imágenes y me permiten proporcionar experiencias de investigación y por ende transferencia de conocimiento como la que he realizado. Muchas gracias.
Mil gracias, doctor Peña, por su magnífica presentación sobre la adaptación del cuerpo humano a las alturas. A continuación, está en la ponencia número 8 sobre caracterización físico-química de los peloides de Cuba y México, por el doctor Juan Jesús Piña Leite Vidal de la Universidad de La Habana en Cuba. El doctor Piña es profesor asistente del Departamento de Química Analítica en la Facultad de Química en la Universidad de La Habana y actualmente es estudiante de doctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC, de San Luis Potosí, en México. Adelante, doctor Piña. Muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias infinitas al comité organizador, a la doctora Lourdes Murel, a la doctora Margaret Suárez Muñoz, a la doctora Patricia González Hernández y a la doctora Nadia Martínez Villegas, tutoras de mi tesis de doctorado, y a ustedes por estar acá escuchando esta conferencia. A todos ustedes, muchas gracias. La conferencia que les presentaré lleva por título Caracterización físico-química de los peloides de Cuba y México y ha sido realizada por su servidor, Juan Jesús Piña Leite Vidal, y los coautores que se muestran en la diapositiva. Yo soy graduado de licenciatura en química y maestro en ciencias por la Universidad de La Habana y actualmente hago un doctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica bajo la dirección de las doctoras Patricia González, Margaret Suárez y Nadia Martínez Villegas por el IPCIC México. El contenido que vamos a tratar como primera parte es la actualidad en la caracterización de los peloides de Cuba y México. Una segunda parte, la metodología de la caracterización integral de los peloides. Y por último, la implementación de esta metodología en peloides de México. Este trabajo ha sido fruto de la colaboración entre varias instituciones. Dentro de ellas, las entidades líderes son la Universidad de La Habana, en especial el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología Aplicadas, la Facultad de Química, y asimismo ha sido parte de este liderazgo del proyecto el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, en especial la División de Geociencias Aplicadas. Los peloides han sido empleados desde los tiempos remotos y así ha quedado registrado en documentos en la historia de la humanidad. Cabe destacar el papiro de Herbert cerca del año 1550 a.C., en el cual los egipcios dieron registro al empleo de los barros del Nilo con fines curativos. Algunos siglos después, en América, las civilizaciones precolombinas, como la civilización maya, emplean un tipo de sedimento para curar enfermedades de la piel y reumáticas, quedando registro en el Códice Grolier en el año 1230 d.C. En Cuba, los registros más antiguos del empleo de los peloides se remontan a la época de la colonia, con relatos de la curación de esclavos usando aguas medicinales y peloides. Aunque el uso de los peloides es antiguo en nuestra región, como en muchos países del mundo, su uso ha sido empírico. En la actualidad se realizan esfuerzos para aportar evidencias científicas de su uso, al igual que por desarrollar metodologías que permitan una correcta caracterización físico-química, permitiendo el establecimiento de la calidad de los peloides y una utilización más racional de estos recursos. Cuba cuenta con una gran cantidad de reservas de peloides de muchos tipos, costeros, de salina e hidrotermales. Esto, conjuntamente con la tradición de su uso, ha permitido que desde los años 90 del pasado siglo, la peloidoterapia se encuentre reconocida como práctica médica dentro del Sistema Nacional de Salud Pública y desde entonces se haya elaborado y haya puesto en vigor hasta la actualidad la norma cubana de peloides, única normativa relacionada con la calidad de estos sedimentos para uso terapéutico en el mundo.
En el año 2017, el Servicio Geológico Cubano editó y publicó el Catálogo de las Aguas Minerales y Peloides de Cuba, donde quedó registrado la historia de los peloides en Cuba, sus características hidrogeoquímicas y sus usos en la medicina, siendo esta obra un gran avance en el mundo de los peloides y de referencia en América Latina. Dentro de los aspectos que se tuvieron en cuenta para elaborar este catálogo, se incluyó la composición química de los peloides, dejando evidencia que aún es necesario trabajar intensamente en la caracterización de los mismos y actualizar la norma cubana, contribuyendo a los esfuerzos internacionales de controlar y regular estos recursos. El momento en que fue confeccionada la norma cubana constituyó un paso de avance en la regulación de peloides y ya establecía los requisitos organolépticos y de calidad físico-química y microbiológica básicos para el uso de estos sedimentos en la terapéutica. En la actualidad, el avance de la norma es limitado, ya que no regula los valores permisibles de ciertos elementos inorgánicos, incluidos los radionúclidos y elementos de las tierras raras. Tampoco de compuestos orgánicos que pueden estar presentes en los peloides como indicadores de contaminación o posibles acciones tóxicas sobre el ser humano, siendo esta su principal limitante. Con un estudio más profundo de la caracterización de los principales peloides cubanos y teniendo en cuenta el avance de las técnicas analíticas de los últimos años, se ha trabajado en la búsqueda de criterios que permitan controlar la calidad de los peloides y hacer un uso terapéutico más racional y científico. Los estudios previos a este trabajo se han dirigido en la elaboración de una metodología para la caracterización físico-química integral de los peloides, que permite evaluar la calidad y adicionalmente establecer relaciones y diferencias entre diferentes tipos de peloides, para que todo esto permita en un futuro seleccionar los tipos de peloides para actividades terapéuticas específicas, proporcionando invaluables herramientas en el estudio de los peloides. Para llevar a cabo la metodología de análisis se emplearon diversas técnicas de análisis como la ICP masas, la activación neutrónica, la fluorescencia de rayos X. Posteriormente, para evaluar los elementos móviles, se empleó la especiación secuencial y la modelación hidrogeoquímica en el contenido. El contenido de radionúcleos fue evaluado mediante la espectrometría GAN. La metodología cubana es la siguiente, consta de 7 pasos. En una primera parte tenemos la caracterización físico-química y elemental, donde vamos a determinar los valores de pH, conductividad eléctrica, potencial redox, temperatura, materia orgánica, sustancias extraíbles en anexano y porcientos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Posteriormente se realiza la determinación del contenido total de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas. Seguidamente la caracterización morfológica y estructural, luego la especiación mediante una extracción secuencial y modelación hidrogeoquímica, la determinación de radionúcleo y cálculo de las dosis fue el paso siguiente, la caracterización orgánica general y por último una evaluación de la calidad, donde tenemos la comparación con las guías internacionales de sedimento, debido a que no tenemos una guía para peloides, y la comparación de los contenidos de las fracciones más lábiles con los valores establecidos en medicamentos tópicos y cosméticos. La caracterización físico-química y elemental es una parte importante de la metodología implementada que nos permitió establecer en los peloides cubanos, a partir de los parámetros físico-químicos, las condiciones de óxido reducción y las diferencias en la mineralización, composición y origen de los peloides estudiados. El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en la implementación de las metodologías desarrolladas en la caracterización físico-química y elemental, así como en la evaluación de la calidad de los peloides cubanos a peloides mexicanos. Los peloides estudiados en Cuba fueron representativos de diferentes partes del país y de diversos tipos, donde podemos encontrar el peloide de San Diego de los Baños, de origen estuarino y maduración artificial, los peloides de playa Cajío y Guanímar, de origen costero y maduración natural, el peloide del Guea, de origen hidrotermal con maduración natural, y el de Salina,
que proviene de la Salina El Real en Santa Lucía, de origen salino, como su nombre lo indica, con maduración natural. Seguidamente podemos apreciar en la diapositiva la composición mineral de los peloides, que está dominada fundamentalmente por los minerales cuarzo, carcita y yeso. Además, encontramos otras fases minerales minoritarias como filosilicatos, pirita y halita. La siguiente diapositiva se muestra las microfotografías de algunos minerales como los framboides de pirita y framboides sobre minerales de silicio, llámese filosilicato, y los cristales de celestita, un mineral que se obtiene en los peloides de salina debido a la precipitación del sulfato de estroncio. La composición de elementos mayoritarios fue de vital importancia para realizar un agrupamiento entre distintos tipos de peloides. Tomando como base dicha composición de elementos mayoritarios, se realizó un análisis de correlación para establecer las relaciones entre los elementos mayoritarios. Adicionalmente, la composición determinada fue utilizada para realizar un agrupamiento entre los distintos tipos de peloides. En este caso vemos un ejemplo solamente incorporando los elementos mayoritarios, donde realizamos un análisis de correlación para establecer las relaciones entre los elementos y parámetros determinados, para buscar las semejanzas y diferencias entre los peloides estudiados, tanto en la composición como en sus indicadores de origen. Y podemos apreciarlo en este gráfico de correlación que se muestra en la diapositiva. También dentro de la metodología que se desarrolló en Cuba, se comenzó el estudio de los elementos de las tierras raras, elementos que no habían sido estudiados anteriormente y que son de gran utilidad en los últimos años como indicadores geoquímicos del proceso de sedimentación de los peloides. De igual forma, se han ubicado como contaminantes emergentes de los sedimentos, dado el amplio uso de dispositivos electrónicos en las últimas décadas. En la siguiente diapositiva podemos apreciar el enriquecimiento que tienen los peloides cubanos bajo estudios en algunas tierras raras que aparecen marcados en rojo. Y ponemos las referencias de los valores de fondo geológico en algunas zonas del mundo y algunos trabajos de peloides realizados también. Ahora bien, el uso de los peloides en México. En el caso de México, como ya se sabe, los registros del uso de los peloides datan desde los tiempos precolombinos, donde quedó registrado en el Códice Grolier los usos de un sedimento por la civilización maya para tratar enfermedades de la piel y reumáticas. Estos recursos, que son muchos en el país, se emplean fundamentalmente en el turismo y actividades de salud tradicionales, pero no forman parte del sistema de salud mexicano como alternativa para tratar diferentes patologías, como en el caso de Cuba, que sí lo es. La gran actividad volcánica permite la formación de recursos hidrotermales, siendo estos los que más abundan en todo el país. No forman parte los peloides del sistema de salud de la República Mexicana, por lo tanto no hay una atención priorizada por parte del Estado a las investigaciones relacionadas con este rubro. Son usados medianamente por la población, es decir, solo una pequeña parte de la población mexicana usa este tipo de recurso como alternativa para tratamientos. Sin embargo, se fabrican muchos productos cosméticos derivados de los peloides, pero a baja escala productivas. Asimismo, son muy escasos los estudios sobre las características físico-químicas de los peloides mexicanos. Aparte, México posee grandes reservas de peloides de diferentes orígenes, lo que hace que el país, al igual que Cuba, posea grandes perspectivas para la peloterapia. Solo mencionarle que algunos ejemplos de estos yacimientos se encuentran en los estados de Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Entre los sitios más importantes ubicados en estos estados se encuentran las grandes reservas de peloides de México. La volcánica de México hace que la mayoría de sus peloides sean de origen hidrotermal, como habíamos comentado. De esta forma, los encontramos fundamentalmente ubicados en el cinturón volcánico transmexicano, aproximadamente en el centro del país,
No obstante, existen peloides que no son de origen hidrotermal muy apreciados por la población local y el turismo, como son los peloides de Playa de la Laguna Las Coloradas en el estado de Yucatán y Playa La Bocana en el estado de Oaxaca. En el mercado nacional se describen los peloides como productos comerciales y podemos citar dentro de ellos a los encontrados en la azufrosa en el estado de Coahuila, los peloides de perla negra en el estado de Jalisco, los azufres en el estado de Michoacán. En Tanimul, San Luis Potosí, encontramos un peloide muy peculiar, que hablaremos él posteriormente, el barro verde mineral de Veracruz, el peloide de Playa La Bocana y el peloide del río Lagartos, ubicado en el estado de Yucatán. Este último es el que ha sido reportado en el Códice Gloria por los mayas para tratamiento de diferentes patologías. Todos estos peloides que se encuentran en la diagonal de la diapositiva tienen como índice común es que son de origen hidrotermal, exceptuando los de Playa La Bocana y Río Lagartos en Yucatán. La composición química de los productos que se comercializan desde el punto de vista medicinal y cosmético en México no está bien definida. En algunos casos solo se reporta alguna información cualitativa de la composición, y este aspecto es indicativo de la necesidad del estudio de los peloides mexicanos y abre grandes posibilidades para la investigación de los recursos del país. Adicionalmente, aprovechando la experiencia acumulada en la caracterización de los peloides cubanos y de la metodología empleada para el establecimiento de la calidad, se ha realizado un trabajo conjunto entre investigadores de ambos países que sirva de base para realizar la necesaria caracterización de los productos de los peloides en México. Las oportunidades que ofrece México para la generación de nuevos conocimientos son muy amplias, como en la caracterización físico-química y elemental, la determinación de la composición de elementos mayoritarios y minoritarios, incluidos los radionúclidos y las tierras raras, en la especiación y modelación hidrogeoquímica, etc. Los resultados obtenidos permitirán establecer la calidad de estos recursos y servir como una herramienta para apoyar a la comunidad médica en la toma de decisiones sobre el uso de un tipo de peloide con respecto a otro. Como parte de la implementación de la metodología cubana, se diseñó un plan de muestreo que incluyó los peloides de Yucatán, Coahuila, Michoacán, Oaxaca y Jalisco por la importancia y popularidad que estos tienen. Nos encontramos en la primera fase y hemos estudiado los peloides del estado de San Luis Potosí, ubicados en el Hotel Spa Taninul en la Huasteca Potosina, donde en este hotel se ofrecen dos tipos de peloides, uno deshidratado obtenido del fondo de la piscina a 8 metros de profundidad, donde los manantiales que afloran ahí producen este peculiar peloide de origen hidrotermal, y un segundo peloide extemporáneo obtenido por la mezcla de una arcilla obtenida en la montaña aledaña y el agua de la piscina, siendo estos productos empleados en tratamientos de belleza únicamente, abriendo de esta forma oportunidades de implementar en el lugar el turismo de salud. De igual manera, se estudiaron muestras del peloide comercial del barro verde mineral de Veracruz, que es uno de los peloides comerciales más populares. Como parte de la metodología de caracterización integral, se realizó la medición de parámetros físico-químicos y de los peloides muestreados y la determinación de la composición mineralógica y la morfología en una primera instancia. La composición mineral de los peloides de origen hidrotermal es muy rica, con respecto a otros peloides, siendo estos muy utilizados en tratamientos de belleza como exfoliantes por su alto contenido en dióxido de silicio y otros minerales de esta naturaleza. En la microscopía se puede apreciar la morfología de ciertos minerales presentes en las muestras, como son los framboides de pirita, los filosilicatos y los conglomerados de carbonato. La determinación de la composición mineralógica y de la morfología mediante técnicas de difracción de rayos X en polvo, análisis termogravimétrico, microscopía electrónica de barrido con energía dispersiva de rayos X y la espectroscopía de fluorescencia de rayos X permitieron adicionalmente determinar el contenido de elementos mayoritarios y minoritarios. Todos estos resultados han permitido la determinación de las condiciones experimentales para la realización de la especiación operacional en los diferentes tipos de peloides para los elementos tóxicos a determinar.
su geodisponibilidad y posible interacción con la piel es el paso en que nos encontramos trabajando en la actualidad. Junto con las muestras cubanas y las mexicanas, realizamos un análisis de componentes principales para agrupar los peloides según sus semejanzas en cuanto a la composición de elementos mayoritarios y poder ofrecer a los médicos opciones que posteriormente se evaluarán según las semejanzas entre sus acciones terapéuticas ya identificadas. El contenido de elementos minoritarios es de vital importancia para establecer la calidad inorgánica de los peloides, que posteriormente con la modelación y la especiación operacional es posible evaluar su calidad. En la diapositiva se muestran los valores de elementos minoritarios medido por ICP masa para los peloides de taninul y el barro verde mineral de Catemaco en San Luis Potosí, como podemos apreciar, la gran variabilidad que ofrecen estos resultados pues es grande y podemos después emplearlos, es decir, compararlos con las normas para sedimentos y establecer su calidad en cuanto a el contenido del. De igual forma, las tierras raras en los peloides mexicanos nos brindó información sobre los procesos hidrogeoquímicos que le dieron origen al peloide. Asimismo, también son usados en la evaluación de la calidad inorgánica de estos peloides. A modo de conclusión, tenemos que se aplicó el procedimiento de caracterización físico-química integral cubano para la evaluación de la calidad de los peloides a los peloides mexicanos. Los parámetros físico-químicos y las relaciones elementales se utilizaron como indicadores válidos para predecir la composición, tanto inorgánica como orgánica, y las movilidades de estos elementos en los peloides. Se determinaron por primera vez los contenidos totales y parciales de los elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en los peloides mexicanos, y los resultados del análisis de componente principal aplicado a las muestras cubanas y mexicanas permitió agrupar a los peloides con respecto a su composición de elementos mayoritarios para posteriormente evaluar sus semejanzas en la terapéutica. Con esto concluyo y quiero darle las gracias por su atención. Y bueno, damos paso a la sesión de preguntas. Mil gracias, profesor Juan Jesús Piña Leite Vidal, por esta maravillosa conferencia. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, los que están conectados a las redes sociales, nos encantaría tener preguntas de ustedes con respecto a estas dos excelentes ponencias. Mientras tanto, vamos a hacer una pregunta al doctor Eder Peña y tiene que ver con algo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora que vamos a tener muchos turistas viajando con secuelas de COVID-19, ¿qué recomendaciones daría usted, doctor Peña, para que estas personas tengan procesos de adaptación adecuados a la altura? Parece ser que el doctor Peña no está conectado en este momento, entonces haremos lo mismo con el profesor Juan Jesús Piña Leite. Nos ha llamado mucho la atención, profesor Piña, este catálogo y la norma
decomposición de las aguas minerales y peloides de Cuba. En primer lugar, ¿a quién va dirigida y cómo es el manejo en la población general? O sea, ¿cómo hacen ustedes para que las personas conozcan estas composiciones, conozcan esta normativa? Y en segundo lugar, pues nos muestra usted que en México realmente no hay una norma constituida. Entonces, ¿qué sugerencias haría usted para promover la ejecución de estas normas y catálogos en los países que, donde no tenemos este tipo de normas, de normativas? Y muchas gracias y felicitaciones por su maravillosa presentación. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Me oyen? Sí, señor, lo oímos perfectamente. Pues muchísimas gracias pues al comité organizador del Congreso. Y bueno, referido a la pregunta que usted me realiza con relación al conocimiento de la población del catálogo y la norma, realmente la población, digamos que el pueblo, no conoce estos documentos. Estos documentos más bien son documentos pues, de origen científico, ¿no? Y lo conocen ciertas partes de la comunidad científica. El catálogo realmente, vaya, no es por darle mucha propaganda, pero quedó muy, muy bueno. El catálogo lo está accesible pues, en la página web del Instituto del Servicio Geológico Cubano, disculpen, se puede descargar. Lo conocen pues parte de las entidades médicas que se dedican a la peloterapia en Cuba. Y bueno, la norma sí ya es un poco más específica, ¿no? Y no es, digamos que, de un dominio muy, muy común, inclusive por la comunidad médica. Simple, es que esta norma hay que actualizarla, exige ya en este siglo una actualización pues inmediata, ¿no? Ya lleva ya unos cuantos años y se hace necesario. La recomendación que yo puedo hacer es que todos estos países con recursos termales, con peloides, con grandes reservas de peloides, pues se pudieran pues enfocar, ¿no?, en la confección de unos productos similares para uso de toda la comunidad médica y de la persona que esté interesado en estudiar este tipo de recurso natural. Muchas gracias. Mil gracias, profesor Piña. Ahora, doctor Peña, nuevamente planteamos esta pregunta y hay otra también en el chat. Dice, ahora que vamos a tener muchos turistas viajando con secuelas de COVID-19, ¿qué recomendaciones daría usted para que estos tengan procesos de adaptación adecuados a la altura? Y la otra pregunta tiene que ver con si experimentaron la aclimatación para deportistas de alto rendimiento que deben ir desde zonas bajas a competir en alturas mayores. Esta pregunta la hace desde Argentina la licenciada Teresita Van Strate. Doctor Rodrigo, muchas gracias por sus preguntas y a los participantes en este congreso, pues también por realizarlas. No, precisemos entonces, me voy a ir por la más compleja y cotidiana, que es la de los entrenados. Los entrenados tienen una condición y es que su sistema inmune ya está preparado para identificar esas situaciones de estado de hipoxia, si se puede decir. Entonces, con ellos hay otro tratamiento. Los deportistas, dependiendo de su, si se puede decir, disciplina, van a identificar procesos de capacidades funcionales, en este caso resistencia a la fatiga, y específicamente ellos utilizan estados de hipoxia para aumentar su rendimiento. Ellos tienen otra connotación y eso se hará con base en su disciplina deportiva. Es decir, los métodos de entrenamiento, si es del caso, para hablar así de la aclimatación de estos turistas, se hace en el largo tiempo, es una situación crónica y ellos al contrario que nosotros los sedentarios, ellos deben vivir en alturas y bajar a entrenar al nivel del mar.
el proceso de entrenamiento se hace diferente con ellos. O sea, en conclusión, ellos viven en altura y entrenan a bajas alturas. En cambio, nosotros vivimos a bajas alturas, que esas son la mayoría de visitantes de los parques nacionales naturales en toda Latinoamérica, y por lo general suben en horas, en cortos tiempos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Como es una situación súbita en el caso de las personas que asisten a esos termales, para el caso de la zona de la región de Caldas, pues yo he colocado 3.530 aproximadamente, que es el Termales del Ruiz, y 2.200 que es Termales Sierra Viva. Pero Boyacá, Cundinamarca, específicamente en Boyacá, el Termales El Batán, pues tienen unas alturas que son considerables y podrían allí alojar deportistas y hacerlos a entrenar, por supuesto, en escenarios más bajos para que sus capacidades físicas sean al 100%. Específicamente lo que nosotros estamos disertando es sobre sedentarios. Entonces los sedentarios deben cumplir todo el proceso de adaptación que hemos recomendado, que hemos identificado a través de la revisión teórica y producto pues, de las experiencias que tenemos en la Universidad de Caldas. Y a la segunda pregunta del tema de pacientes COVID, esa sí es una gran, debe ser un gran interés, porque las personas que han salido positivas o que dieron positivo y que estuvieron instancias en UCI o que estuvieron situaciones de emergencia en casa, hay que identificar primero cómo han quedado. Si la cognición, en este caso la forma de relación, pensamientos lógicos, espaciales y de orientación quedaron bien. Segundo, todo el sistema cardiovascular. Porque aquí lo que hay que entender es que hay un estrés muy grande y el estrés es ambiental producto de la disminución de oxígeno a nivel cerebral, pulmonar y sanguíneo. En conclusión, si somos sedentarios nosotros o somos personas que no tenemos un deporte o no tenemos un programa de ejercicio físico regular, debemos hacer lo que la literatura recomienda. Es decir, sin afán, es irnos haciendo la vestimenta a medida que vamos ascendiendo en las altitudes, por supuesto identificando cómo se está comportando la respiración, la frecuencia cardíaca. Y por supuesto, si tenemos unas enfermedades crónicas de base, tenemos que identificar qué tipo son. Por decir algo, hipertensión debe estar medicado y se puede ascender. Pero ya situaciones cardiovasculares de base, es mejor tener una aprobación médica para hacer esa asistencia. Es lo más recomendable para evitar situaciones lamentables en familia y calamitosas para las instituciones que hacen la atención en estos parques. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Peña. Hay otra pregunta para usted. Sonia Blanc pregunta, ¿tienen alguna revisión respecto a las mejoras sobre la capacidad pulmonar total? No, específicamente ese tema nos estaban adelantando un fisiólogo que está en el equipo. No tenemos en este momento así como una revisión, pero sí hicimos estudios. Bueno, eso es un ejercicio que hicimos de 15 años en nativos en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de los Nevados a 3.600 metros, específicamente en un centro poblado que se llama Letras en Colombia y ASPAR, es una asociación de productores agrícolas del Ruiz. Y allí, ¿qué hicimos? Identificamos que los niños nativos tenían unas mejores respuestas por el hecho de nacer allí a estos procesos respiratorios. Y también identificamos que ellos, producto de las hiperventilaciones, van modificando su tórax, y eso se conoce popularmente como un pecho de paloma. Y esto es producto de las situaciones. Eso es favorable, o sea, son niños y personas que van a resistir muy largos tiempos de actividad física. ¿Cuál es la contraindicación? Prevalencia hacia riesgo cardiovascular por aumento de la hemoconcentración. Entonces, en últimas, estas personas, pues si en el caso de Colombia y sobre todo Boyacá, tienen grandes talentos deportivos pues por el hecho de vivir en esas altitudes. ¿Qué es lo que pudimos comprobar? En didáctica, en el sentido de esa situación, ellos hablan muy lento, piensan las frases que van a decir. En últimas, eso es producto de la disminución. Hay una situación que un neurocientífico en la universidad está identificando, y es todo lo que produce la hipoxia a nivel de hipocampos. Y eso es una cosa que modifica la didáctica. Es decir, la didáctica no podemos hablar tan rápido como hablamos a nivel del mar.
Entonces modificamos, uno, las expresiones verbales, dos, los procesos de concentración se van a afectar y tres, los procesos de movilidad. Y máxime que los profesores, en el caso de las escuelas que nosotros tuvimos experiencia, viven no en la zona de la escuela, sino que llegan de zonas más bajas. Entonces ellos tienen que hacer todo el proceso de aclimatación. Y eso ustedes lo pueden comprar en Amazon, disculpen que dé la cuña acá. Es un libro que se llama Didáctica Especial de la Aclimatación en Niños. Allí pueden encontrar todo ese aspecto y específicamente lo que tiene que ver con el tema respiratorio en escolares. Excelente, doctor Peña, mil gracias. Bueno, por último, quisiéramos saber si alguno de ustedes quisiera añadir algo más a lo que nos presentaron el día de hoy. Juan, puedes empezar. Mucho gusto compartir esta sala con Rodrigo y con Juan. Muchas gracias. En un momento yo la hago, entonces concedo el turno a Juan. Bueno, parece que no hay más intervenciones en este momento. Mi nombre es Rodrigo Castro, nuevamente, gracias por estar conectados y conectadas el día de hoy. Gracias a la Universidad de Caldas, a su Vicerrectoría de Proyección Universitaria, a la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, a la Maestría en Actividad Física para la Salud también, el apoyo de Telesalud de la Universidad de Caldas, y el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, donde nos encontramos en el momento. Y por supuesto, a la Universidad de Vigo, a CEPETER, a CIPET y a Aster Bienestar y el Hotel Temales del Ruiz, que han sido patrocinadores muy importantes de este maravilloso evento. Nos vamos a encontrar entonces nuevamente a las 15 horas o 3 de la tarde, hora colombiana. Y los esperamos en este momento para que nos podamos reunir para la reunión de la Sociedad Iberoamericana de Peloides, que se realizará a las 12 horas 10 minutos de Colombia. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos los ponentes y participantes, y entonces nos encontramos a las 15 horas nuevamente hora colombiana. Gracias.